ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את אדוני. ויתרוצצו, empezaron a apretarle, digamos así, estos hijos que estaban dentro de él. Ya la Torá nos dice que eran hijos, que no era uno, eran dos, en plural. Vatomer imken, y dijo Rivka, si es así, lamaze anoji, ¿para qué pedí por estar embarazada? Vatelech lidrosh et Hashem, y fue a ver, a consultar con los hajamim. Cuando uno va a consultar con los hajamim, la Torah dice explícitamente que se llama, que va a consultar ¿con quién? Con Hashem, con Boreh Olam. El hajam es un conducto de Akadosh Baruj Hu. Pero volviendo, nosotros sabemos que este mundo está hecho, está constituido de la mentira. Olam Hazeh es Olam HaSheker. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos antes de algún evento, por ejemplo, ahora, el Mundial, antes de los partidos, adrenalina, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? A ver, pa, pa, pa. De repente empezó el partido, después de 5 minutos, la adrenalina ya bajó. Después ganó tu team, ganó o perdió, no importa. Pero ahí viene, pum, la caída. ¿Por qué? Porque antes vos le pusiste la vara muy alta, te hiciste mala sangre, te pusiste muy así, te fuiste hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, y de repente, ¡oh! ¡Bum! Cae. Le Abdil, no se puede decir esto con Rebeca y Menú. Rebeca y Menú quería al hijo, quería al hijo. Él puede rezar por un lado, ella puede rezar por el otro, de repente quedó embarazada, tiene un poco de aprietos en el útero y ya, ¿qué es la masada, no? ¡Bum! Cayó. Cayó en el abismo, no se puede decir esto sobre Rebeca. Por eso que Rashi Akadosh nos explica qué pasó. Rashi dice: Bekatabim kem lama ze anoji. Rabotenu darshu la sonrisa. Nuestro jajamim lo explicaron un lenguaje de corrida. ¿Qué hace? ¿Qué se ha ido pinje Torah? Se llama Eber. Cuando ella pasaba por la casa donde se estudiaba Torah de Shemba Eber, Jacob ras, umeparjez ratzet. Jacob corre y hace fuerza para salir. Ober et alpit habodazara, pasaba por una casa de idolatría, Esav, umeparjez ratzet. Esav hacía fuerza para salir, pero ella no sabía que tenía dos. Entonces dijo Rebeca, tengo un hijo, que yom asal, yom basal. Un día quiere Torah, un día quiere idolatría. ¿Imken? Lama ze anoji. No quiero esto para mí. Yo no le pedí a Boreh Olam que me dé un hijo, posea Halshetesa y Pim, que va por los dos lados. Quiero uno que sepa bien el derech de la Torah, el derech de los misodot. Por eso que Rivka dijo eso. No hazbe shalom, como en el mundo de los Olam HaSheker, que como dije anteriormente, que la persona después de pedir, o de estar anhelando algo, la adrenalina va a mil. Y después cuando lo tiene, dice, era eso. Si era eso, mejor no me ponía tan así, tan con tanta adrenalina. Dice ahora Rashi, Batelech lidrosh et Hashem, levet midrashos el Shem. ¿A dónde fue a consultar? Al beta midrash de Shem. Miren lo que dice Rabbi Yonatan ben Uziel. Se lo voy a leer de adentro. Leve midrashat de Shem Rabba. Fue al beta midrash de una persona grande. Le mi be'er rahamim min kodam Hashem. Escuchen bien. Para que haga tefilá delante de Boreh Olam. ¿Qué? Que este hijo que tiene adentro sea un tzadik. Hay que pedir berajá a los hajamim. Objetivas, verajot que tienen, como se dice, nexo, que tienen contenido, que van a, en el futuro te van a ayudar a vos, a tu familia, a tus descendientes. ¿Cuál es la verajá que hay que pedir? Por ahora, por favor, hace que mi hijo sea behemet, un tzaddik tamid hajam. Batelech lidrosh et Hashem. Vayomer Hashemla. Dice la Torah que le dijo Dios. ¿Quién le dijo? ¿Le dijo Dios? Le dijo Shem Ba'ever. Sin embargo, lo que te dice el hajam, te lo dice Boreh Olam. Esta es la emuná que hay que tener con los hajamim.
sino Jabal al-Azman, si no fuera por los hajamim, nosotros no tenemos nada en este mundo. ¿Quién nos enseñó al Esbet? ¿Quién nos enseñó al Fon al Esbet? Un moré, ¿no? Muy bien. Este moré, ¿quién le enseñó? Un moré, otro moré. Y así sucesivamente. Ahora, ¿quién te dijo que la Alef es Alef y la Bet es Bet? Ulay, la Alef es Tav y la Bet es, no sé, Jav. ¿Quién te dijo? Decís, no, el moré me lo enseñó, seguro es así, porque a él también le enseñaron así, y así sucesivamente para atrás. Eso se llama tener emunat hajamim. Tenés fe en lo que los sabios determinaron que la Alef es Alef y la Bet es Bet. ¿Por qué cuando es algo personal no tenés la misma fe? ¿Por qué cuando tenés problemas con salud, con negocios, querés una verajá, no sé, para tener un hijo benzajar, o querés una, ¿por qué no tenés la misma fe que lo que dice el rabo así va a ser? Esto es lo que hay que trabajar. Y es esto lo que la Torah dice explícitamente. Vayomer Hashem la, le dijo a Hashem a ella. ¿Qué le dijo? Shene goyim bevitnech. Matjapale Rivka. No tengas miedo, mi querida. No es uno. ¿Vos pensaste que era uno que de repente quiere Torah y de repente quiere idolatría? No. Shene goyim bevitnech. Tenés dos naciones dentro de tu vientre. Ushnele umim y meaich y paredu. No solamente que son naciones, sino son melajim. Son reyes. Por un lado, Jacob, Tiferet. Por otro lado, Esav, Edom. Ulom, milom y demás. Escuchen bien ahora lo que dice la Torah. Esto es una verificación que la Torah es emet. Ulom, milom y emat. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno esté arriba, el otro va a estar abajo. No hay una posibilidad que Esav y Jacob estén los dos arriba. Pero la Torah sigue diciendo, verá y Abot Said, el más, digamos, el que es mayor, verá, o también el que tiene mayor población, va a trabajar al pequeño. Pero dice ahora Leonatán Benoziel, a priori, ¿quién era el mayor? Esav, ¿quién era el pequeño? Jacob. Dice Rabbi Yonatán ben Uziel, Verrabba yehevé mishtabed de Zeirá, imbenoy de Zeirá, si los hijos del chico, natrim pikudayá de oraitá, cuidan las mitzvot de la Torah. Entonces aquí hay un tren, una condición, para que Am Israel esté arriba, hay que cumplir las mitzvot de la Torah. Es esto lo que tenemos que llevarnos del comienzo de Perashat Toledot. Saber, primero, emuná. Tener emuná, no solo en Borea Olam, principalmente en los hajamim, que ellos son parte de lo que se llama el conducto de Hashem, como dice la Torah explícitamente. Vayomer Hashem la, le dijo Hashem a ella. Y segundo, que cabe sobre nosotros la responsabilidad de cuidar la Torah, no solamente para hacer un beneficio nuestro, sino para hacer un beneficio para toda la humanidad. Am Israel es el que dirige a la humanidad cuando cumple la Torah y las mitzvot. Es difícil. Es una responsabilidad. Pero qué mejor que una persona pueda dirigir a través de sus actos buenos, de su bondad, de hacer las órdenes divinas, dirigir al mundo entero. Qué mejor. Si una persona dirige una ciudad, ya tiene un Mahamad. Provincia, uff. País, uff. El mundo entero. Con tus Mahatziot, con tus actos, con tus dejar de lado las cosas banales, y acercarte a la Torah de las mitzvot, como hoy, Hazakim o Berujim, que vinieron todos. Es algo muy grande, ¿eh? Realmente, es algo muy grande. Dejar de lado las cosas banales y aferrarse a lo que quiere por Olam de nosotros. Y así sí, Bezrat Hashem, vamos a traer a la Geulá, Bimirá, Amén, Amén, Kiratzim.